intentó pasar desapercibido, pero... Muy atrasado. Oiga, no, obviamente, antes de entrar... Claro, muy cortito. ¿Has dicho que Venezuela no es una dictadura? Sobre Venezuela. Ah, no, hoy día toca en la reunión de los partidos, ¿ya? Pese al atraso, no pudo evitar aquel cara a cara con la alianza de gobierno. Es evidente la tensión luego que el Partido Comunista se distanciara del presidente Boric y afirmara que Venezuela no es una dictadura. Uno esperaría que todos los partidos estén a la altura de lo que ha señalado el mandatario. El Partido Comunista tiene que evaluar si ellos quieren pertenecer a una coalición que considera a Maduro un dictador. No hay ningún misterio. Hay una mirada distinta entre los partidos que nos reunimos. Demuestra una madurez de construir la unidad en la diferencia. ¿Ah? ¿Quién es la unidad? ¿Tú? Tú. Hasta ahora. Quizás no era el mejor día para visitar La Moneda. Su distancia con el gobierno dejó en jaque a algunos de sus propios militantes, los ministros comunistas. ¿Hay dictadura en Venezuela? ¿Hay dictadura en Venezuela? Eso es. Nuevamente debieron dar explicaciones por su partido. El presidente de la República es quien conduce las relaciones internacionales del país. Lo importante es que nosotros mantenemos una posición respecto a compartir la línea que ha trazado el presidente. Pese a que fueron parte de la definición de su partido, intentan separar las aguas y lidiar con la encrucijada de ser comunistas, pero leales al presidente Boric. La situación de derechos humanos en Venezuela es grave. Y de eso el Partido Comunista no ha dicho nada. Y no ha dicho nada. Y me parece especialmente grave cuando se utiliza todo el sistema institucional para reprimir a opositores políticos. Efectivamente hay diferencias que dividen y otras que conviven. Y probablemente esta, que no es nueva, seguirá en el marco de las diferencias legítimas que se seguirán procesando y discutiendo en la coalición de gobierno. La incomodidad escaló. Desde la oposición piden al presidente Boric hacer un control de daños y remover a los ministros en cuestión. Me han dicho que hay disidencias internas, que la ministra Vallejo estaría en una posición distinta. Bueno, cuando usted está en una posición distinta en un tema tan sensible como ese, usted le presenta la renuncia al partido. El presidente Boric va a permitir que estén en su gobierno personas que avalan a una dictadura y el fraude. Si hay alguien que no pueda hablar aquí de faltas a la democracia, un partido que apoyó una dictadura durante 17 años en Chile, no en otro país, en Chile. Esa es la ministra. Mientras en la Cámara de Diputados crece la tensión, este miércoles votarán una censura contra la presidenta de la testera, Carol Cariola. Impacto de una declaración que hoy enreda al PC y agudiza las diferencias en la alianza de gobierno.